De hecho, es interesante cuando revisamos los nombres de las mujeres peruanas en los deportes de contacto. Uno, porque vemos que sobresalen, que por lo menos siempre agarran podio o incluso están dentro del top 10 o el top 5 a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del karate, tenemos a Alexandra Grande, que actualmente es la número 2 del mundo. Ha sido campeona panamericana, campeona de los Juegos Mundiales. Si nos vamos de repente al judo, tenemos a Brigitte Gamarra, ¿no? También un nombre que sobresale. Y si nos vamos a la lucha, a la lucha libre, a la lucha grecorromana, tenemos a Janet Sobero. Cuando mi hermana Elizabeth, que es la segunda que va a la policía, ella me dice que si quiero practicar lucha, ella practicaba lucha en la escuela. Que si quiero practicar lucha, que están haciendo, estaban una convocatoria de chicas para practicar lucha, y como que yo era bastante, era tosquita, así. Me dice, ¿por qué no vas? Me dice, ya hablé con el profesor, hablaron con mi papá para que me dé permiso. Y entré a la clase, hice toda la clase como si yo hubiera practicado lucha desde antes. Hice toda la clase y los profesores me dijeron que sí podía seguir viniendo, ¿no? Entonces, seguía viniendo todos los días hasta que me dijeron, comencé a competir en los eventos que habían y los profesores pues vieron talento, creo yo, ¿no? En mí y me dijeron que sí podía ya formar parte de, me invitaron como de la preselección. Y comencé a entrenar y hasta que me cambié de club, llegué al club de Milton. En ese tiempo Janet empieza a hacer lucha. Ella empieza a hacer lucha y entonces va a entrenar a mi club. Yo no tenía mujeres, yo solo entrenaba a hombres. Y ella va a entrenar, quería entrenar conmigo, porque ella había empezado la lucha hace unos meses, que le habían dicho que mi club era el que ganaba siempre y ella quería entrenar ahí. Y yo le dije, pues que no estaba. Y entonces yo la verdad que dije que no. Él no entrenaba mujeres y me botaba 500 veces, me ha botado. Yo me he ido hasta llorando de su club y tuve que conseguir una amiguita. Y se apareció con otra chica, que también era del club, que entrenaba en otro club, y se aparecieron las dos a entrenar. Entonces, bueno, pues ya, pues quédense ahí a luchar las dos. Y empezaron a entrenar ahí en el club. Más que los chicos. Los chicos no querían vernos ahí. No había baño para damas, solo había un baño. Entonces tenían que hacer turno. Primero las chicas, después ellos. Entonces ellos se aburrían, a veces pasaban en ropa interior, como para intimidarnos y para botarnos, ¿no? Y nos cortaban el agua y cosas así, bien molestosos, la verdad que sí. Pero no contaron con nuestra astucia, nosotros nos quedamos ahí, comenzamos a hacer un buen grupo de amigos con los chicos también y nada, empezamos a ganar como club. Bueno, esos estereotipos ya quedaron en el pasado, ¿no? Esos hombres que siguen pensando que por ser mujer no puede ser periodista deportiva, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo creo que se cae porque venimos demostrando, no solamente en el Perú, sino en lo largo, en todo el mundo, que las mujeres podemos. Es lo mismo que en el caso de la lucha, ¿no? Incluso cuando hacen esos comentarios yo siento que es más por celos, por las cosas que pueden haber conseguido las mujeres que el hombre no puede haber conseguido, ¿no? Janet tiene un podio panamericano, que no es fácil, tiene clasificación a Juegos Olímpicos, que no es fácil. Entonces, el hecho de que sea mujer y no pueda ser luchadora, creo que ella los viene demostrando, pero o sea, a pulso, que tiene el puesto ganado y bien ganado, ¿no? Río para mí fue... No tengo muy buenos recuerdos de Río. No solo por la competencia, en la cual terminó feo, pues, ¿no? Porque terminar así con sangre y perder y todas esas cosas, ni por acá lo había imaginado realmente. Por toda la coyuntura que se dio con mi clasificación, la verdad que a mí me hizo bastante daño. Yo creo que eso también se reflejó un poco en la competencia. Y de hecho, hay una espinita ahí clavada, ¿no? En los últimos Juegos Olímpicos uno dice, se quedó por poco. Y en realidad, en un segundo pierde la pelea, fue una distracción. Pero el deporte te da revanchas, Janet es consciente de eso. Aún es un tema muy sensible para mí. Es por eso que quiero tanto ir a Tokio para poder borrar esa historia, sí. Son ya como 3 años que no estoy en los cumpleaños de mi hijo. Para mí es bastante triste. Él sufre bastante, por ejemplo, él me dice, ahora el fin de semana largo, me dice, mamá, ya te vas a retirar después de Tokio. Ya vamos a poder estar tranquilos con tu pensión. Mi amor, en el deporte no hay pensión, le digo.
que no te van a liquidar porque ya te vas a retirar. No, mi amor. Ay, mamá, entonces vas a tener que trabajar y te vas a tener que ir otra vez, me dice así. Es como que sigas luchando igual, me dice mamá. Y cosas como esa me hacen a veces entregarme más en cada entrenamiento. Porque todo el sacrificio que hace él por estar lejos de su mamá y todo lo que pueda sentir yo al saber que dejo a mi hijo, no puede ser en vano. Y ese ejemplo que viene dándole Janet a su hijo es buenísimo. Es buenísimo porque ve en su mamá una mujer luchadora, que no solamente le dicen, oye, tu mamá es luchadora, no. La ve en la cancha, ¿no? La ve en la cancha y además ve todo el sacrificio también que hace por sacar a la familia adelante. Entonces, ese matrimonio entre el deporte y la vida cotidiana es muy interesante lo que presenta Janet, ¿no? Nilton, yo lo conocía de antes porque cuando yo entrenaba en mi tienda, él entrenaba allá también. Allá entrenaba la selección. Pues, ¿no? Y siempre lo veía un tipo tan dedicado. La verdad que era casi todo lo contrario a mi papá. Era dedicado. Como yo le digo hasta ahora, parecía así inteligente, le digo. Pero mira, ¿cómo es la vida? Y todos estos últimos 6 años trabajo con mujeres. Pero en ese tiempo no quería trabajar yo con mujeres. Entonces, bueno, ahí la fui conociendo. Pasó el tiempo, 1 año, 2, creo. Y bueno, pues empezamos a salir un día, fuimos a comer y nos fuimos conociendo así poco a poco y ya. ¿Se podría decir que el gancho fue la lucha? Claro, sí, por ahí nos conocimos, sí, de ahí seguimos hasta ahora, ¿no? Y comenzamos a salir así, pero como que escondido, ¿no? Se supone que en la federación nada, pero de pronto salíamos de la videna y yo quería agarrarle la mano, por ejemplo. Y estábamos así, cosas así. Y sí, y nos enamoramos, pues, ¿no? Ya 16 años de eso. Y en realidad está en el ADN de la mujer peruana, ¿no? Ser una mujer luchadora, una mujer emprendedora que va hacia adelante, que no sea milana tal vez. Y por eso digo que es nuestro ADN, porque no necesariamente tienes que practicar un deporte de contacto para ser una mujer luchadora. La mujer peruana es una mujer luchadora desde siempre. Es por eso que no solo en la lucha. Tú vas a ver en el karate quién figura. Alexandra, qué mujer, y la otra, y hay 2, 3 chicas más que son buenas. Hay un hombre por ahí, pero las chicas. Si tú ves del top 100 que tiene la, o de las deportistas y deportistas reales, que tienen posibilidades grandes de tener una medalla en Lima 2019, te vas a dar con la sorpresa que el 65 a 70% son mujeres. Hemos comenzado la preparación para Lima 2019 la semana pasada. Estamos haciendo fuerza bastante porque ahora que hemos estado en Europa hemos dado cuenta que la gente es fuerte. Son musculosas, son duras y nosotras, pues las peruanas, casi no tenemos esa estructura. Entonces estamos entrenando bastante fuerza, Nilton está planificando todo eso. Estamos esperando que el PD nos apoye para poder nosotros estar en nivel de las demás. Nosotros venimos de una racha de resultados de años. Venimos de una racha en todos los eventos importantes, tenemos resultados. Y yo ahora para esta ocasión, que son los Juegos Panamericanos en Lima, tanto hemos pedido que sea una cosa así en el país, tengo mucha fe de que no va a ser la diferencia, y menos en casa, ¿no? Para mí la mujer que practica deporte y sobre todo de contacto son admirables. Son ir contra el sistema que te dice que eso es para hombres. Entonces es luchar por dejar es luchar contra la idea errónea esa que te digo de que es para hombres y de una u otra forma motivar a que nuevas chicas lo practiquen. Sale un Perú entero, Janet Sobero, ¿no? Y es un orgullo para el Perú, es un orgullo para la mujer peruana verla pelear a su edad y con todo ese ímpetu y con todas esas ganas que hasta me emociono al momento de hablarte de ella, ¿no? Janet es una persona muy linda, la verdad, muy linda. Tiene un carácter muy difícil, la verdad. Es un poco explosiva, diría yo bastante, pero ella como persona es una linda persona. Es muy noble, nunca está pensando en hacerle daño a la gente. Siempre está pensando en que ayudar a los demás, es una persona muy desprendida, muy colaborativa. Es una linda persona, bueno, por eso estamos juntos ya más de 16 años, ¿no? Yo creo que uno tiene que sentirse orgullosa de lo que hace, de lo que practica y sobre todo de lo que pueda influir en uno el deporte, ¿no? Porque tú puedes practicar el deporte, ya yo vengo, practico y no trasciendo, por ejemplo. Pero si tú te sientes bien, te sientes cómoda practicando el deporte que sea, yo creo que uno tiene que sentirse orgulloso de lo que hace.